Lo prometido está ahora Ricardo Sorzón con nosotros, es el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados. Además, es comerciante chaqueño, así que nos va a servir también para evaluar cuál es la situación hoy en el Chaco. ¿Cómo le va, Sorzón? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bastante preocupado. Me va preocupado. Lo escuchamos al gobernador de Chaco, que justamente reemplaza a Capitanich, quejándose porque el gobierno decidió retirar a la gendarmería. ¿Esto está confirmado, que se ha ido la gendarmería de Chaco? Y si lo dijo el gobernador, no creo, no tengo muchas dudas, ¿no es cierto? ¿Pero qué ve en la calle? ¿Usted está en el Chaco en estos momentos? Sí, yo estoy en Resistencia, estoy en mi escritorio en este momento. Ricardo, ¿y sí? ¿Cuál fue el panorama en el día de hoy? ¿Está más tranquilo? ¿Realmente se han vivido episodios muy violentos? ¿Ha habido varios fallecidos en el Chaco en estos días? Sí. Sí, estamos muy preocupados porque la cosa es más seria de lo que todos se imaginan. Hace un tiempo acá, mujer que andaba por la calle con una cartera, no hacía 100 metros, que paraban personas en moto, le sacaban la cartera, si se resistía, la tiraban al suelo, la pateaban. Y bueno, eso era sabido en todos lados. Le pasó a mi mujer, a mi hermana, a mis hijas, a la mujer de los amigos, a todo el mundo. No hay una mujer que pueda salir con cartera a la calle porque le pasa eso. Pero parece que estos ciudadanos hoy entendieron que ellos tienen mucho poder y eso no me contaron. Lo vi yo con mis propios ojos en estas últimas noches, que ando dando vuelta la noche para ver los comercios míos, que no los saqué. Y pasan bandadas, así como usted escucha, bandadas entre 20, 30 o más motos con dos personas arriba. Y haciendo estos saqueos, ¿no es cierto? Acá en la ciudad de Resistencia se saquearon más de 30 comercios. Es de distinta índole, pero no, en los saqueos no es que llevaban leche, ni arroz, ni sino llevaban bebida, electrodomésticos, teléfonos celulares, todas cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy a la noche, ¿usted tiene pensado salir a dar una recorrida para ver cómo están sus comercios y ver si está todo normal o está todo con tranquilidad? Todas las noches estoy haciendo eso, ¿no es cierto? Y obviamente que nos daba tranquilidad que esté patrullando la gendarmería porque esto es preocupante. Hubo policías leales y policías desleales, ¿no es cierto? Hubo policías que, hasta inclusive uno que dio la vida, ¿no es cierto?, en ponerse en defensa de un comercio que lo estaban saqueando y bueno, a él le pegaron un tiro y lo mataron. Sorzón, ¿usted va armado a hacer estas recorridas? No, yo soy el almacenero, yo no soy armado, yo solo, sencillamente ando dando vueltas para que alertar, llamar a las autoridades, a los teléfonos que tengo, pero no es tanto lo que se puede hacer, ¿no es cierto? La gendarmería que estaba acá tenía orden de dar presencia y eso saben perfectamente los delincuentes. Estos no son grupos sociales, como le llaman así, sino estos son delincuentes armados, a la vista que están armados porque hubo muertes, ¿no es cierto? Mataron a ese sargento de la policía. ¿Y tiene temor por lo que pueda suceder hoy, que ya no va a estar la gendarmería? Y por supuesto que todos tenemos temor de que eso suceda. No sé si la policía leal que está será suficiente, pero es alarmante. Lo que no está funcionando son los poderes del Estado, porque acá entran por una puerta y salen por la otra. Justamente al lado mío está un empleado que tenía un negocio, que hoy está empleado mío, vendía celulares, y un día le entraron a su comercio y a él le gatillaron 4 veces en el pecho porque se resistió. Y bueno, le robaron todo y se fueron los chorros. A la semana le entran al negocio al lado de su vecina y el que le entra a robar era la misma persona que le había gatillado a él. Entonces él dijo, se hizo la denuncia, le dijo, esta fue la persona, no puede ser porque se está preso. ¿Cómo se explica eso? Entonces no funcionan los poderes del Estado. Acá no está funcionando nuestra república. Nosotros pedimos que haya garantías. Nosotros los ciudadanos ahora somos súbditos, no tenemos. Parece que los derechos humanos solamente son para los ladrones y los delincuentes, no para nosotros los ciudadanos que trabajamos honestamente y defendemos nuestras empresas, nuestra familia, nuestro puesto de trabajo. Es terrible que se esté viviendo este momento de zozobra y que la gente que con tanto trabajo no lleva adelante un comercio pase esto. Usted dijo algo a la pasada, Sorzón, que no me gustaría que quede ahí perdido. Dijo, esperemos que la policía leal aparezca. ¿Qué significa esto? ¿Que hay policía leal y policía desleal? Realmente nos está entendiendo la policía leal. Lo que pasa es que hubo policías leales, eso lo explicó el gobernador, y policía desleal. Ustedes miran en TN y esas son las palabras del gobernador. Gente que fue leal, que puso el pecho, como este hombre que lo mataron, y otros policías que salieron leal, pero no son tantos. O sea, hoy con este desborde se necesita la presencia, pero la presencia realmente de la justicia,
que esta gente no entre por una puerta y salga por la otra, o que entre por una puerta y se vaya a una cárcel y salga de la cárcel después a saquear y a robar y a matar. Sorsoli, cuénteme, ¿cuántos comercios tiene usted y cómo se llama su cadena? Sorsón Supermercados. Yo tengo 4 supermercados. 4 supermercados en Resistencia todos, ¿no? Todos en Resistencia. Está bien. ¿Y qué le están diciendo a los restantes miembros de la Cámara de Supermercados? Porque deben tener decenas justamente de medianos comercios, ¿no? Ustedes tienen justamente las cadenas de tamaño mediano. ¿Han distribuido algún instructivo? ¿Han hecho catarsis? Cuénteme cómo se vive puertas adentro. Todo esto es nuevo que sucedió, empezó a suceder hace una semana, ¿no es cierto? Primero con los saqueos de Córdoba y ahí siguieron. Esta gente se dieron cuenta que tienen mucho poder porque ellos son impunes. Hacen lo que hacen, son impunes. Se van a la cárcel y salen de la cárcel a seguir saqueando. Desconozco cómo es esto, pero no están funcionando los poderes del Estado. Eso es lo que pasa. Claro, ¿cuántos hechos vandálicos se han producido que usted sepa en Resistencia? Digamos, ¿hay algún conteo, hay alguna cifra? Más de 30. De comercio, sí, supermercados, casas de electrodomésticos, pero en todos lados la manera de operar fue la misma. Llegan bandas de 20, 30 motos en un operativo, llamémoslo así, comando, rompen todo, entran, roban, golpean, saquean y se van. ¿Usted ve que hay alguna interna entre Capitanich y el actual gobernador chaqueño? Que recordemos no tienen buena relación, ¿no? Creo que no pasa por ahí, porque por lo que explicó, si usted mira TN va a ver lo que explicó el gobernador chaqueño, que él pidió 8 veces la gendarmería, Capitanich le dijo que no mandaba y allá no le mandaron la gendarmería. Eso hay que preguntar, supongo, más arriba de Capitanich, ¿no es cierto? Porque si Capitanich, yo pienso que a él le interesa el Chaco y que no sucedan estas cosas en el Chaco, ¿no es cierto? Claro. Así que supongo que él no pudo mandar la gendarmería. Después apareció el otro día que vino la gendarmería de Corrientes a darle una mano acá, ¿no es cierto? Pero a su vez la gendarmería tiene órdenes de arriba de no reprimir, de dar presencia. Y estos delincuentes que están armados saben perfectamente que la cosa es así. Si ellos vienen en banda, la gendarmería no puede hacer nada, ni la gendarmería ni la policía. Pero esto es alarmante porque así está funcionando la cosa en el país, ¿eh? Sorsón, el otro día hablábamos con el vocero de la Cámara de Supermercados Chinos y él nos decía que habían aconsejado a sus miembros a trabajar pero con puertas cerradas, es decir, bajar la cortina y dejar pasar de a una persona. ¿Estamos en ese extremo? Es decir, que no se puede abrir un comercio normalmente y que hay que dejar pasar de a uno. Teníamos una república que funcionaba, hagamos funcionar la república, hagamos que funcionen los poderes del Estado, para eso está la policía, para eso está están todos los poderes del Estado, está la justicia, están las penitenciarias, están los jueces, hagamos funcionar eso y listo. Funcionando eso va a funcionar, nosotros tenemos un país maravilloso, pero hay que hacerlo funcionar. Claro, parece fácil de decir, usted lo está diciendo con toda claridad, pero daría la sensación que es bastante más complicado de tenerlo, bueno, ¿no? Esta división de poderes y que los poderes realmente funcionan. Nosotros estamos dando cuenta ahora con todo esto que está sucediendo. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo? ¿Salió de dónde? ¿Desde que vino a robarme que estaba preso? ¿Cómo que estaba preso? O sea, son todas cosas que nos estamos dando cuenta. Nosotros, los comerciantes, los empresarios, estamos todo el día metidos en nuestras cosas que no somos ni los investigadores, nada por el estilo. Claro, eso son lo último. Se acerca el 20 y 21 de diciembre, fines de la semana que viene. Va a haber operativos de prevención en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que ya armó Daniel Scioli. ¿Usted cree que podemos tener hechos nuevamente vandálicos en relación a la proximidad de la fiesta, si lo que es la conmemoración del dramático y trágico 20 y 21 de diciembre del 2001? ¿Y usted cree que yo estoy en condiciones de poder decirle si va a suceder o no va a suceder algo? Yo le estoy contando lo que está pasando en mi provincia y con nosotros los comerciantes en todo el país. No sé, eso tendrá que preguntar a los funcionarios que son los responsables de contener eso. Sorsón, le agradezco mucho, muy amable, por este contacto de la Resistencia. Gracias.